Estamos con el senador Juan Antonio Coloma en la tercera versión de la fiesta de la Virgen del Carmen en la comuna de Pilar. Senador, ¿cómo está? Bueno, la verdad es que es una ocasión muy emocionante donde ni más ni menos vino el representante del Papa en Chile como el nuncio, con una procesión muy bonita, es una cosa muy cultural, histórica. Yo felicito, ¿verdad?, al alcalde, al equipo municipal, porque han hecho un trabajo increíble. Una presentación preciosa, llena de contenido espiritual, pero también con esto de ver harta gente que vibra con la región, que vibra con los referentes espirituales. Así que feliz de haber estado. Además, hasta salió el sol, ya estaba lloviendo y dije, ¿qué iba a pasar? Y de repente, de la lluvia, el sol, así que estuvimos, creo que una gran ocasión para verlo. Como decía, la gran cantidad de gente que nos acompañó el día de hoy, la Virgen nos ayudó. No, total, imagínense la diferencia, porque esto es una procesión, esto es distinto, así que muy contento de haber estado presente en esta ocasión. Senador, queremos agradecer sus palabras y además regalarle este diario con diferentes imágenes de acá de la comuna, así que lo pueda disfrutar y además también invitar a recorrer los diferentes locales, artesanías y por supuesto las cocinerías que el día de hoy nos darán un gustito. Vamos a pasar de todas maneras, así que muchas gracias por el regalo, que bueno también estar informado, ver la programación, ver las actividades, así que muchas gracias. Muchas gracias. Que alejas las angustias y el temor.